Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como se ve por el título, hoy voy a hacer un maquillaje completo utilizando productos de Kiko. Aquí hay productos que he comprado en julio y todavía no los he estrenado, porque al final, entre unas cosas y otras, se me ha retrasado una poquita el vídeo, un poquito nada más. Estoy probando cámara nueva, así que el sonido no tendría que dar problema porque es el micro de siempre, pero la imagen no sé yo cómo va a ir. Lo guay de esta cámara nueva es que puede enfocar súper rápido. Estoy muy contenta, pero no tengo el visor al lado, entonces a lo mejor de vez en cuando me voy a mirar para abajo porque lo tengo aquí en el móvil. No me voy a enrollar mucho más porque estos vídeos suelen ser algo más largos haciendo un maquillaje completo, así que vamos a ello. Tenía que haberme preparado todos los productos delante de mí. Voy a hacerlo, un segundito. A día de hoy habría varios productos que me compraría para hacer el vídeo, como una máscara de pestañas más, un labial, un colorete, pero la vida es así. ¿No tengo corrector? ¿En serio no tengo corrector? Sí, sí tengo corrector. Vale. El resto de cosas, bueno, me habría gustado, pero si no, pues en algún momento haré un pedido a Kiko con esos productos y haré un maquillaje concreto utilizando esos y otros que tenga. Dicho lo cual, vamos a empezar. No tengo primer de ojos, así que voy a utilizar el corrector que vamos a utilizar después. Es el Skin Tone Concealer de Kiko en el tono 03. Madre mía, qué pasada el tema de enfocar, ¿eh? El corrector con su pigmentación, pues, nos va a ayudar a homogeneizar un poco el tono del párpado, pero no va a sustituir en mi caso una prebase porque yo necesito muchísima más adherencia para que las sombras no bailen. Vamos a trabajar con lo que tenemos porque no me he comprado primer. Otro producto que me compraría a día de hoy es una paleta de sombras en polvo, porque todo lo que tengo, absolutamente todo, y tengo aquí muchísimas cosas, son en crema. Por un lado tengo tres sticks de una colección que ya no se pueden encontrar. Me gusta mucho este formato jumbo. Si lo veis en otras colecciones, me animaría a ello. La verdad es que están bastante bien, pero voy a intentar utilizar productos que se puedan encontrar ahora mismo. Como se puede ver, mi producto favorito de Kiko son los Long Lasting. Hay de colecciones y de ediciones pasadas y de la edición actual. Aquí están todos los colores que tengo. La edición nueva tiene cosas que molan porque, aparte de tener el color que ya había antes, te indica el número por abajo. El packaging es brillante, así guay. También tiene el logotipo de Kiko por aquí delante. Y los tres tonos que tengo ahora mismo, aunque me haría con más sin dudarlo, son estos tres. Voy a utilizar el tono 37, que tiene que haber uno similar, si no el mismo ahora mismo, porque es un color muy, muy, muy básico. Es un tono rojo. Vamos a hacer un poco de más zoom. Voy a coger inmediatamente un pincel para difuminar para que no se me seque. Aconsejo que cuando vayáis a utilizar estas sombras en crema, trabajéis un ojo y cuando ya lo tengáis listo, vayáis a por el otro, porque se secan de forma muy rápida y de ahí ya no se mueve. Pero si la trabajas rápido, como se ve, se difumina súper bien, pero sin perder color. Sí que se pierde algo de intensidad, pero bueno, se puede trabajar. De verdad es una delicia trabajar con ellas, tanto como sombra en crema para difuminarla, combinándolas entre sí, como para delineados, también la utilizo muchísimo. Como lápiz de ojos, también me gusta muchísimo la marca. Tengo de varias gamas. Por una parte tengo la gama Glamorous, que como se puede ver, el tono azul es el que más me gusta y lo tengo súper chiquitito. Y me parece muy, 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 muy buena. Lo mismo, tanto para trabajar con ellos como base de sombra de un color, como lápiz en sí para trabajarlo difuminado, para sellarlo encima con una sombra. Incluso para la línea de agua también me gusta. Pero no me pega ninguno de los que tengo con el maquillaje que quiero hacer hoy, así que voy a enseñar otros que también utilizo mucho. Son los dos de la línea Cajal, los he conseguido en colecciones. Yo creo que es una gama que siguen sacando de forma más específica en colecciones distintos tonos. Yo tengo el tono 104 y 114. Como podéis imaginar, vamos a utilizar el 114 para marcar un poco más la mirada a ras de pestaña. Igualmente, voy a coger un pincel de difuminar, en este caso un poco más prieto. Son más secos que los Lasting, obviamente. El otro es sombra en crema directamente, pero aún así ya digo que se utiliza de forma muy fácil.
Estamos muy habituados a hacer los delineados, ya sean marcados o difuminados, siempre en negro. Y bueno, con esto pues también mostraros que no siempre tiene que ser en esos tonos, que podemos utilizar otros tonos, pues como en este caso. Uy, esta es mucho más suave. Como en este caso, pues que es más vino, ¿no? Y la dimensión que te da el ojo es increíble. Consejito, si el lápiz de primera está un poquito seco, notáis que molesta un poco al deslizarlo por el ojo, caliéntalo aplicándolo en la mano o incluso aplica en la mano y con un pincel coges de la mano para aplicarlo ya en el ojo. A mí me gustaría dejarlo así en estos tonos, pero por enseñar más productos para ojos, existen las famosísimas sombras Color Shocks, que son en crema, en botecito, pero como vemos el tono que tengo azul tampoco es que me venga muy bien hoy. Y productos líquidos glitter súper potentes, que uno es en delineador y el otro es en sombra como tal. Este me lo compré recientemente, no lo utilizo muchas veces porque estaba aquí en el neceser, así que vamos a darle hoy un poco de protagonismo. No lo utilizaría directamente del aplicador porque creo que puede dejar demasiada cantidad de producto y notarse el párpado bastante pesado, así que lo voy a aplicar como siempre en la paletita. Voy a dejar un poco de producto, si después veo que es necesario más pues aplico más, y de ahí lo voy a coger con el pincel o con el dedo directamente. En este caso es el 04, ¿vale? Y la línea, la Mood Boost, y el tono, como comento, el 04. ¿Por dónde lo aplico? No lo sé. Ya digo que yo dejaría el maquillaje tal cual así, pero bueno. Estoy utilizando muy poca cantidad, ¿vale? Ahora en la mano os enseño que podríamos dejar muchísima más cantidad para que se note ese tono champán que tiene de fondo. Pero yo lo estoy haciendo a posta con muy poca cantidad para que sea un simple reflejo, pero se note el color de fondo rojizo. Está guay eso, que te permita modular la cantidad que aplicas y el efecto que le quieres dar. Ahí para mi gusto hemos aplicado mucho. Bueno, hemos. ¿Qué cojones? No voy a echar a vosotros la culpa. Vamos a empezar con el rostro, así que voy a empezar con esta especie de prebase. Cuando la he visto al principio me parecía que era la base en cuestión, pero no sé, voy a verlo. Creo que me la recomendaron allí buscando una prebase a utilizar. Me dijeron que esta CC Clean Blur, bueno, pues te difuminaba un poco los poros y demás, pero también recuerdo que me hablaron de un serum, por eso no tengo muy claro qué iba a hacer esto. Aquí dice que es un corrector óptico perfeccionador de la piel. Ay, yo he dicho que iba a enseñar esto con toda su opacidad y se me ha olvidado completamente. Creo que se puede apreciar que ahí tiene un tono más dorado, aunque como puedes ver ahí sí que es translúcido, ¿vale? Yo creía que iba a tener más capa de color, pero me gusta porque así lo podemos utilizar con más productos. Si tuviese mucha opacidad no podríamos utilizarlo tanto con tanta versatilidad. En cuanto a la prebase, sí que tiene una sensación de prebase perfeccionadora. Voy a aplicarla por tanto con los dedos. Este es el único tipo de prebase que aplico con los dedos. Ya me he acostumbrado a utilizar las prebases con brocha. Estoy calentando un poquito con los dedos. Tiene tono, de hecho el mío es el light y bueno, de primera sí que perfecciona bastante. Este tipo de prebases no me gusta utilizarlas tanto en el extremo del rostro. Tiene olor un poco extraño. Yo creo que en la frente se puede apreciar un montón. Y por otra parte, como base tengo la hidratante de la línea Smart de Kiko en el tono Warm Rose. Lo estuve probando allí, es el 05 y este es el tono más neutral que más me gustaba. A ver cómo se traduce en la piel. Uy, he aplicado muchísima cantidad. De hecho, me da la sensación de que me va a estar incluso oscura. Vamos a ver. A esta base le tenía muchísima curiosidad porque María Orbay habla maravillas de ella, así que me queda un tanto oscura, pero no tengo producto aclarador de Kiko. Gracias a que no tiene tanta cobertura, creo que no me va a ir del todo mal. También es verdad que la compré en julio. Al probármela allí, pues sí que me estaría perfecta. Es muy ligera, tiene una cobertura, tal y como yo la estoy aplicando ahora mismo, más bien bajita. No cubre imperfecciones y deja un acabado muy segunda piel tirando para glow. No deja un efecto empolvado ni matificante. Deja un efecto hidratante en la piel.
y efectivamente me ha sobrado producto. ¡Qué chorprecha! Voy a construirla un poquito en el centro del rostro con la esponja. Una capa muy fina, teniendo en cuenta que la esponja va a absorber un poco, casi que no ha aplicado nada. Voy a repasar por el resto del rostro para que se asiente mejor la base. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! María, no has comprado polvos de sellar y no tengo ninguno de Kiko. Vamos por el corrector, como he enseñado antes. Lo único que no me gusta es el aplicador, porque es puntero total, no tiene una forma ergonómica. Y es verdad que ahora mismo yo no lo estoy aplicando sobre la piel, sino que utilizo mucho la paleta, pero no coge tanto producto de una y tengo que sacar varias veces. Pues me fastidia. Este corrector es muy fino, también muy ligero, y para mí se queda un poco corto. Yo siempre utilizo precorrector, pero de nuevo no tengo precorrector de Kiko, así que no lo he utilizado. Y para utilizar este corrector sí que veo en mi caso súper necesario el otro paso anterior. Pero bueno, voy a ver si se construye un poquillo. De todas formas, además, es que este tono sí que es un poco clarito, entonces se me queda un poco gris la ojera. No está mal el corrector, ¿eh? Si no tienes muchas ojeras, yo creo que te va a gustar porque es bastante ligero, no se siente para nada pesado y tiene una cobertura aceptable. Ahora vamos por productos en crema, que aquí, por ejemplo, me haría con un colorete en crema que son también súper famosos, pero no me dio por ahí cuando los compré. Por una parte, tenemos el bronceador de la línea Sculpting Touch en el tono 201. Juraría que está el 200 y el 201, y este es un poco más cálido. Voy a utilizar la palma de mi mano para calentar un poco el producto y no aplicarlo directamente en la piel, y con la misma esponja voy a hacerle un pellizquito, coger producto y así aplicarlo en la piel. Tengo mayor control. Voy a difuminar esto antes de que se me quede selladísimo. Mmm, qué bonito, ¿no? Me gusta. Ya digo, yo creo que voy a hacer otra batida en unos meses o algo así y pillaré... María, apunta por favor en la lista. Colorete en crema. Polvos pase ya, María, por Dios. Entiendo por qué a la gente gusta tanto, se trabaja súper bien. Por otra parte, tenemos el Radiant Touch en el tono 100, que también es súper famoso desde hace muchísimo tiempo. Este sí que lo he escuchado yo muchísimo, muchísimo. Y voy a hacer lo mismo, voy a aplicarlo en el dorso de la mano. Y aquí sí que tengo mi pincel, el que normalmente utilizo para los iluminadores. Voy a aplicar un poquito más porque como no tengo iluminador en polvo, check. Nos vamos a tener que valer de esto. A ver, este maquillaje duradero no va a ser porque yo necesito sellar los productos. Y dado que no me lo voy a sellar, voy a hacer un poco trampita, ¿eh? Voy a utilizar algo para sellar porque si no, los coloretes, que son los productos que tengo en polvo, no se van a difuminar bien, se me va a quedar súper marcada. Para mantenernos en la gama low cost media asequible, voy a utilizar los polvos de Catrice y lo voy a utilizar con una mano muy suave. En este punto, para terminar de enmarcar el ojo, voy a utilizar los mismos productos en crema que hemos utilizado antes, ayudándome de un pincel de difuminar. Aquí necesito un poquito de cercanía. Maquillo también la línea de agua, como me falta el lagrimal iluminado, pero claro, no tengo mi sombra. De todas formas, sí que voy a utilizar el iluminador en crema. Y aquí, que no, algo se nota, ¿no? Estos dos tonos de los lasting sí que los podríamos utilizar para iluminar un poquito. Es verdad que a mí el tono crema se me queda muy tono piel, pero se puede utilizar un poco como base. Este tiene un acabado irisado, ¿vale? No es mate. Y este es maravilla de purpurina sin base de color. Esto es... me encanta.
Me encanta. Es verdad que tira un poco para el rosado, cosa que ahora mismo con el párpado en dorado no pega mucho, pero bueno, algo más iluminada me siento. Y ahora pasamos a los coloretes. Yo soy muy fan de los coloretes de Kiko, no tengo muchos tonos porque me he ido deshaciendo de ellos, pero las gamas antiguas, que esta sí que sí, sé que está descatalogada, el Soft Touch en el tono 111. Me deshice en el último decluttering del otro tono que lo tenía ya con Pam súper tocado, pero este tono es precioso. Por cierto, si tenéis estos coloretes y decís, uy María, qué bien tienes el tuyo, le quité la capa esa extraña sedosa porque si no estaba súper guarro y con alcohol se lo quité. Y la gama última que pillé, algún colorete, es de la Smarch Color Blush en el tono 12, que es un tono más oscuro y apagado, porque no tengo muchos tonos como este. Aún así, no sé si esto se sigue vendiendo o esto también está descatalogado. Considero que me pega más este tono porque es más rojizo, este es más oscuro. Voy a utilizar el antiguo, pero de todas formas, ya digo que tanto en crema como en polvo será un producto que me haré con él. Si has probado alguno de los productos que estoy mencionando y tal, déjame recomendaciones en la cajita de info y las tengo en cuenta para el próximo vídeo. Por cierto, aprovecho, si te está gustando el vídeo, por favor, dale a like. Y si no estás suscrito, pues suscríbete, porque hay vídeos muy guays. Es que me gusta mucho esta gama. Sé que tienen que ir renovándose y demás, pero tengo la sensación de que Kiko, en cuanto a colorete, lo suele hacer muy bien. Estos eran... Bueno, habría de todo, pero este es irisado, pero no tiene partículas muy gruesas ni tampoco de colores muy contrastados. Era todo en la misma línea y es muy bonito, sienta muy bien, muy natural. Lo malo de Kiko es que muchos de los productos súper, súper guays que tienen, los sacan en colecciones y después adiós muy buenas. Y además las colecciones duran muy poco. Ratolina no para de recomendar varios productos de la última colección, pero no quiero pillarme tantas colecciones porque al final ni las puedo mostrar, ni por tanto las utilizo tanto, ¿no? Para dar mi opinión, para sacarlos en top. No. Es algo de lo que también se quejaba mucho Alma. Y lo entiendo. Estamos terminando. Vamos por... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos por cejas. Me compré un producto que no me acordaba ni de que me lo había comprado. Es el Brow School Automatic Pencil en el tono 05, que por una parte traía un cepillo, cosa que me encanta, y por otra parte un lápiz con una punta en forma un poco triangular. No recuerdo si lo llegué a probar o no. Ahora mismo me llama mucho... Tengo mucha curiosidad porque no me acordaba de que lo había cogido, la verdad. Bueno, está un poquito seco. Es verdad que ahora mismo hace mucho frío, entonces se lo permito. Que no pinta casi. Tienes que apretar bastante para que pinte, ¿eh? Ese es el tono. Es un marrón un poquillo rojizo, no es nada ceniza, pero con el pelo como lo tengo, a mí no me molesta mucho que sea así. En la mano me cuesta más que en la ceja, pero vamos, no sé si es que mi lápiz no estaría muy bien o son todos así. No lo sé, pero cuesta un poquillo. El trazo que deja, aun no siendo una mina súper, súper, súper gruesa, es muy homogéneo, no deja pelitos para nada. No está mal, me veo utilizándolo a diario, sí. Y obviamente mi fijador favorito hasta la fecha, que es el Eyebrow Designer en el tono transparente. Lo tengo machacado, este lo utilizo a diario, me encanta. Aunque antes notaba que tenía más fijación. Ahora mismo quiero probar otros, como ya dije en el vídeo de la wishlist. El de NYX, por ejemplo, porque creo que va a tener más fijación que este. Pero este era uno de mis favoritos. Vamos, es uno de mis favoritos. Ahora sí, vamos a por la máscara de pestaña. No sé si lo he llegado a comentar antes o no, pero me quiero hacer con una máscara de pestaña como tal, porque lo que tengo hoy para probar, bueno, no probar, para utilizar, porque esto ya lo he probado, es una prebase de máscara de pestañas. Es de una colección, como estábamos hablando antes, no sé si ahora mismo se podrá encontrar. Y por otra parte, me compré un top coat que lo tuve hace muchísimo tiempo, el que aporta volumen, ¿vale? El tono moradito. Los top coats de máscara de pestañas de Kiko son como un producto muy original, no en muchas marcas lo tienen y que está muy, 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 muy guay. Tiene un cepillo súper chiquitito, lo recordaba más chiquitito. Como no tengo una máscara de pestaña como tal, estuve a punto de cogerme una, al final no me la cogí y me arrepiento un poco, pero bueno, para el próximo vídeo pues lo haré porque tengo ganas de pillar más cosas. Ah, no me rizo la pestaña. Esta prebase me gusta porque, al contrario que la de Catrice, no aporta tanto, tanto color blanco. La de Catrice muchas veces tengo la problemática de que después me cuesta taparla con
la máscara de pestañas normal. Tengo que dar muchas capas y profundizar mucho en algunas de las pestañas para tapar ese tono blanco. Y esta se queda un poco como más grisácea, como más canosa, no tan blanco o nuclear. Me ha gustado, que aporta mucho. Creo que si te das dos capas en vez de una máscara normal, te da más o menos lo mismo que esta. Voy a esperar a que se seque un poquito. Siempre tengo el cierre delante. ¿Por qué, tío? ¿Por qué no te quedas así? ¿Qué dificultad tienes en quedarte bien? Vale, y como digo, voy a aplicar ahora el toco de volumen. El toco de volumen yo normalmente solo aplicaría en la parte externa del ojo. Pero claro, como no tengo otra máscara de pestaña, pues obviamente lo voy a aplicar por toda la pestaña. Me voy a acercar a esto. Me acerca a esto. Ese es el máximo que podemos acercar. Y no sé si tuve dos o tres y después me olvidé absolutamente de él. Ya no lo volví a comprar, pero en su momento me encantaba y mi prima es una obsesionada. Creo que no vive sin él. Lo guay de este tipo de productos es hacer una comparación con el ojo sin Tocoa y ojo con Tocoa. Pero bueno, la verdad, desde fuera parece que están un poco como con grumitos apelmazadas, pero para nada. Si la ves de cerca, están bien. Estoy sorprendida. Voy a aplicar otra capita. Pues ya hemos comprobado que como máscara de pestaña también sirve. De vez en cuando pones las máscaras de pestañas a 3,90. Entonces, si no tienes prisa, pues te aconsejo que te esperes hasta esos momentos y la puedas pillar un poco más barata. Por 3,90 es que es una pasada. Es que me gusta mucho esta máscara de pestañas. Para los labios también, como digo, me quería comprar un producto porque yo los lápices que tengo de toda la vida de Kiko son los que eran de la gama súper, súper, súper básica. ¿Cómo se llamaba esto? Smart Lip Pencil. Y a día de hoy hay una gama que muchísimas personas recomiendan, que es una dorada y que está súper bien por lo visto. Entonces quiero hacerme con uno de esos para probarlo en un vídeo. ¿Por qué no lo hice? Pues no lo sé, porque tengo muchos lápices. Entonces dije, pues no me cojo ninguno. Estos creo que ya no se pueden encontrar tal cual, no lo tengo claro, pero como veis tengo bastantes en tonos muy variados. El lila me gustó un montón, el oscuro también está súper guay. El que voy a utilizar hoy, que ya lo he enseñado en algún otro vídeo, no me acuerdo en cuál, es de la gama Los In Amalf Amafal, Amafil, no sé, era de una colección, es el tono 01 y me gusta mucho el color que tiene, es retráctil. A mí me gustan más los lápices que son de sacarle punta porque noto que esto es como que se acaba muy pronto, la mina se rompe un montón. No me siento 100% cómoda con estos lápices, no estaba nada mal y el color es que es un básico, es precioso, es súper cremoso, se desliza súper bien. Ya ves, ya se ha roto la mina. Y así desperdiciamos lápiz. Pues ¿sabes lo que te digo? Que voy a intentar aplicarlo con el pincel para rellenar, porque es tan cremoso que te lo permite, vaya. Aquí no se desaprovecha nada. Yo creo que se puede apreciar en la parte de abajo dónde sí he puesto y dónde no. Es un tono muy natural, pero a mí me gusta muchísimo los labios. Es un poco más oscuro que mi labio. Natural y más apagado. Juraría que yo había comprado un gloss normal de Kiko, porque el gloss que tengo es morado. No lo tengo aquí. Quizás me lo he guardado. Un segundo, voy a comprobarlo. Pues sí, es bastante posible que me lo guardase en su momento para utilizarlo. O ya lo tuviese, no me acuerdo. El caso es que sí, que tengo un gloss de la gama Hydra Gloss en el tono 20 y es un tono, como veis, rosado y que tiene unas partículas en rojo y en dorado. Es bastante guay, casi perfecto con el lápiz, aunque no creo que 100% perfecto. O sí, porque te iba a decir, oscurece un poco más el labio, pero tampoco tanto, ¿eh? Creo que tenía en mente hacerme con el gloss de esta gama muy parecida, pero que es más bien está en la zona de tratamiento, pero no me hice con él. De todas formas, este es muy bonito y estoy quemada. No me gusta mucho el olor de este gloss, pero muy bonito los labios. Esta combinación es muy bonita, sí. Pues este es el maquillaje que ha quedado. Creo que los productos todos me han gustado. No hay ninguno que no me haya gustado, sobre todo de los nuevos, ¿vale? Porque los otros sí que los conocía, pero de los nuevos me han gustado todos. La prebase es la que a lo mejor menos me convence. Ahora estoy tirando más por otras prebases. Sí que la utilizo sobre todo en el centro del rostro, pero nunca sola, las combino. Y la sombra que he puesto como tope líquida me ha sorprendido un montón porque no me esperaba que me fuese a gustar tanto para dar este efecto en los ojos. Ya digo, el resto de productos es que todos me gustan, todos los aconsejo y como veis,
vez quiero hacerme con más porque Kiko es una marca que tenía un poco olvidada y realmente me gustan mucho los productos. Así que si tú tienes alguno de los productos que me faltan y están entre tus favoritos, por favor déjamelo por comentario y le echo un vistazo de cara al próximo vídeo. Si te ha gustado, recuerda que le puedes dar like y suscribirte para seguirme, para ver estos vídeos, no perderte ninguno. Si activa la campanita, incluso te avisa YouTube y todo. Bueno, pues yo me despido hasta el próximo domingo, que hasta entonces, pues que lo pases muy bien, que sea una semana muy buena. ¡Hasta luego!